En Bolivia, como ya comenté anteriormente, existió un sentimiento de opresión, por lo que lograron congendar un movimiento social que fue cobrando fuerza desde el año 2000. Con base en un imaginario indígena, sobre todo quechua y aymara, que lograron como el despliegue de una colectividad en donde las dos demandas principales de la ciudadanía tuvieron cabida, que eran la nacionalización de hidrocarburos y el llamado a una constituyente.